Bueno, pues después de venirlo haciendo esto durante 15 años, para nosotros una satisfacción enorme que cada año, como la gente podrá estar viendo, con un ambiente familiar, además, Arte Joven no solamente un día, sino es la muestra escénica de muchos colectivos jóvenes que tienen hoy pues esa opción durante casi 6-7 horas de que muestren lo que saben hacer en el mundo de la música, del arte, pintura, danza. Y bueno, yo creo que es una puertita abierta para que mucha gente tenga esa oportunidad pública. Para nosotros una satisfacción enorme y quiero agradecer el apoyo que tanto el gobierno como, bueno, el Cabildo dan, porque sin ellos sería totalmente imposible. Montar estas 6-7 horas supone una inversión económica importante, pero como yo siempre digo, todo lo que se haga con la gente joven nunca es gasto, sino es una inversión que hacemos en darle la posibilidad que esos jóvenes animen a otros para que continúen apostando por el mundo del arte, cultura y música. Sí, ayer teníamos dudas de que a lo mejor podíamos tener hoy lluvia. Parece ser que no va a haber lluvia hasta esta tarde noche, y esto, bueno, nos ha dado ánimo también, porque bueno, montar todas estas carpas, cortar calles, supone un esfuerzo enorme y una inversión económica importante. Pero bueno, el tiempo se ha portado bien, que contribuye siempre a que el público se multiplique por 2 o por 3. Por lo tanto, satisfacción plena, y ya desde que pase este día, el próximo lunes ya estaremos dándole forma a la edición número 16 del año próximo.
encontramos ya en la 18 edición del Arte Joven, y como pueden ver, pues un éxito otro año más, pues gracias a que también el tiempo nos ha acompañado y que pues se han dado cita aquí muchísimos vecinos, vecinas y gente que ha querido venir a nuestro municipio a disfrutar de un día como hoy. Agradecer pues a los más de 500 participantes que llenan de color y de música pues este espacio, que sin ellos pues el Arte Joven no se podría llevar a cabo, y muchísimas gracias a ellos y a todo el mundo pues por asistir a este evento. Bueno, muy contentos desde la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias de poder estar colaborando un año más en esta edición, en esta nueva edición aquí en la Villa de la Orotava. Como podemos ver, es un ambiente maravilloso, con todas las familias, amigos que están recorriendo los diferentes puntos y encuentros que hay en toda la zona que está repartida, todos los artistas de esos jóvenes talentos de la Orotava y del norte de la isla de Tenerife, ¿no? La verdad que, como bien hemos dicho siempre, pues para nosotros es un placer poder trabajar de manera coordinada con el Ayuntamiento de la Orotava, con la Concejalía de Juventud, en la que la verdad mantenemos una muy buena relación de trabajo, siempre en beneficio de la juventud canaria del municipio de la Orotava, de la Isla del Norte, de Tenerife, y por supuesto todo un referente para Canarias en general.